Miren lo que me anda haciendo mi esposo. French toast, primera vez en su vida que me cocina. Hello chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz inicio de semana. ¿Cómo andan por acá? Vamos a poner a trabajar rapidito para poder subirles video. Aunque yo sé que seguramente deben estar súper ocupados, ¿verdad? Viendo la Copa Mundial. Yo no soy de ver fútbol, nunca me ha gustado, la verdad. Pero sé que la gente se vuelve loca por eso, especialmente los latinos. Digo especialmente los latinos porque aquí en Estados Unidos, para ellos el fútbol, que es para nosotros, es soccer para ellos. Y ellos no son tan locos con el soccer, sino con el fútbol americano, que es el que la pelotica es así, lo tiras y así. Espero se estén divirtiendo viéndolo. Creo que Venezuela está jugando bastante bien, por lo que he visto, porque como les digo, yo no veo eso. Pero nada, vamos a poner a trabajar rapidito, chicos. Vamos a darle, es tarde, son las 12, para poder comer. Necesito salir, necesito buscar una orden que tengo en Claremont. No era mi idea, pero la orden que tengo que buscar es en CVS. Y en mi CVS, el más cerca, el más local, no lo hay. Así que, pues, lo tuve que poner para allá. Pero nada, vamos a darle, vamos a trabajar rapidito. Y les quiero mostrar algunas cositas que me han llegado, que me llegó ayer. Y bueno, ahora se los muestro, ¿ok? Déjenme, me pongo a trabajar. Terminamos de editarme, chicos. Voy a hacerme comida porque ya tengo hambre. Son la 1:00 PM. Y según yo quiero salir, según yo quiero limpiar. Yo creo que hoy no se nos va a dar de como tal limpiar. Porque quería limpiar, señores. Pero también les quería comentar que pedí algo diferente para poner en el mueble para que no sea tan feo así. Algo que combinara acá. Y por cierto, estuvimos cambiando ya las cortinas del cuarto a lo que teníamos. Y vamos a hacer la cama rapidito. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Listo, como siempre les digo, chicos, nada como tener tu cuarto organizado, limpiecito. Y bueno, las cortinas les digo que volví a colocar el mismo porque en realidad estas son las cortinas que van aquí. Y bueno, las otras las tenía aquí, era más que todo porque ya no teníamos las escaleras aquí para cambiarlo y todo eso. Y bueno, tampoco se veía tan mal, honestamente, así que por eso lo había dejado. Lo bueno del otro es que el otro es mucho más oscuro. Yo creo que por eso dormíamos más y nos paramos un poquito más tarde y nos da más pereza. Por esa razón, pero de vuelta a lo normal. Lo único es que como lo tenía guardado y lo tenía todo como muñuñado, entonces está arrugado, entonces me va a tocar hacer lo del steamer. Y lo tengo que hacer porque obviamente tengo que hacer un video. Y bueno, lo tengo que hacer porque tengo que entregar un video y lo quiero hacer aquí. Bueno, lo tengo que hacer aquí, que es lo del bassinet que pues ya les había mostrado. Y nada, déjenme. Voy a ponerme a hacer la arepita ahorita rapidito porque tengo hambre y quiero mostrarles un paquetico que me estuvo llegando. Ya estoy montando las arepitas y déjenme mostrarles este paquete que tengo aquí que me emociona demasiado. Me emociona porque desde cuando yo quería una máquina de estas. Nosotros tenemos... por cierto. Me da risa porque ustedes se acuerdan, esto me quedaba bien abajito. Ahora con la barriga, pues... no me baja, no me baja para nada, pero nada, lo que voy es que ustedes se recuerdan que yo tenía una aspiradora, una máquina de estas, y que era Samsung, pero por alguna razón u otra, de un día para otro, dejó de servir, o sea, dejó de funcionar, no dejó de funcionar, sino que empezó a hacer un ruido bien raro, y pues más nunca lo utilicé, entonces... no he tenido como la oportunidad de ponerme a ver tantas cosas que nunca me puse a comprarme una máquina de estas. Pero sí, creo que una máquina de estas siempre es súper necesaria porque la puedes dejar
porque la puedes correr todos los días sin tener que tú aspirar. Porque normalmente lo que hago yo es que a cada rato estoy aspirando. Pero nada, me llevé esta máquina de la marca Ultenic, así que súper agradecido con ellos. No es primera vez que trabajo con ellos. Ya varias veces me han mandado máquinas y la verdad han sido muy buenas. Por lo menos mi máquina, esa que es Vacuum Mop, me gusta mucho porque de una vez, ¿sabes? La pasas y pasas coletos a la misma vez. Pero, ¿qué pasa? Chicos, ahorita cuando, imagínense ahorita cuando tenga mi bebé, o imagínense ahorita que no tengo casi tiempo, siento yo, imagínense cuando yo tenga mi hijo, ¿cómo va a ser eso? Menos tiempo va a tener. Y nada como esto, de verdad. O sea, nada como tener una máquina de estas que dale al botón, prende, aspira y este también a la misma vez te puede trapear. No sé si soy tan fan de poder de trapearlo, tendría que verlo porque... Yo una vez tuve uno así, era que lo tenías que estar llenando a cada rato. No tengo problemas en pasar coleto para nada, pero yo no tengo problemas en coletear, en pasar coleto, pero obviamente antes de eso tú tienes que barrer, tienes que, ¿sabes?, aspirar. Entonces tener esto que me aspire, si en tal caso no quiero utilizar el mop, puedo yo simplemente pasar coleto. Pero nada, esta es mi nueva máquina. Abajo está en la cajita de información, les dejo el link, un cupón de descuento. Y aprovechen porque se viene Prime Day. Van a haber muchos, muchos, muchos descuentos en muchas cosas. Pero sí, déjenme abrirlo. Quiero ponerlo a cargar. Yo quería utilizarlo hoy, ponerme a coletear eso, pero no me va a dar tiempo porque, miren, van a ser las 2 de la tarde. No he salido a buscar mi orden. He comido y quiero pues comer y salir. Entonces lo que quiero hacer es que... mientras como, cargo esto y ya cuando llegue lo podemos prender. Todas las máquinas que ellos me han mandado, la verdad, les juro que me ha gustado muchísimo. Miren, este es para coletear, ¿verdad? Aquí está el librito de instrucciones. ¡Ay, qué emoción! Se lo juro que desde cuando yo quería una máquina de estas, desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Esta va a ser mi BFF. ¡Wow! Amé. Y algo que estuve viendo de esto que me gusta bastante es que hay máquinas que, de estas que, bueno, ahorita están un poquito más actualizadas, pero en los tiempos de antes estas máquinas chocaban con todo, con la pared, con todo, chocaba y chocaba, ¿verdad? Hoy en día no chocan, tiene su sensor y no chocan y eso es lo que pues me gusta. O sea, aquí tenemos esto que es para pasar coleto y tenemos aquí extra, tenemos aquí, ah, bueno, también tenemos extra de estos, que estos son buenísimos porque... Con este, que tenga esto me gusta porque esto hace que llegue bien a las esquinitas, a todos esos lugares y saque bien el sucio. Tenemos esto para quitar obviamente todo lo que esté enredado ahí. Tenemos aquí el control, pero lo puedes controlar con el teléfono, pero también tenemos un control que me gusta esa idea. Tenemos aquí esto que es como una... Tengo que ver, creo que esto es algo, esto es para cambiárselo, o sea, eso es algo extra que trae para cambiarlo si tú necesitas cambiar. Creo que sí. Así que bueno, nada. Déjenme poner lo que tenemos aquí. Tenemos otro filtro. Buenísimo. Eso es lo que me gusta, que te viene con otras cosas. Y no es de que, ah, te viene con una sola cosa. Y ya cuando se te ensucia, se te daña, tienes que tú ir a comprar. Tienes más cosas para poder seguir utilizándolo por mucho más tiempo. Vamos a cargarlo porque probablemente no tiene mucha batería. Y lo vamos a utilizar más tardecito. Mientras, vamos a cargarlo. Pero esta máquina está increíble. O sea, tiene buenas reseñas. Y no solamente eso, como les digo, no es la primera vez que trabajo con ellos. Y todo lo que ellos me han mandado está excelente. Aquí la puse, ya se está cargando. Vamos a dejar a que se cargue. Y déjenme ver rapidito dónde es que tiene... Miren, charging, ahí habla. Déjenme ver dónde tiene el botecito de basura y dónde se le coloca el agua para mostrarles. Ok, miren, aquí está. Se le sale de aquí, ¿verdad? Y aquí tiene para que le saques toda la basurita. Chévere. Tengo que buscar lo del agua. Pero les digo, yo quiero más esto como para que me aspire. No tanto utilizarlo como una mopa. Ya vamos de salida, chicos. Vamos a ir a este CVS en Claremont. Queda 33 minutos, así que vamos para allá. Y eso es todo, pero tengo que ir a buscarlo porque en CVS normalmente no te lo dejan por tanto tiempo. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar hoy porque no sé qué pase mañana o pasado. Y hoy pues aprovecho. ¿Qué les iba a decir? Por cierto, Peter tuvo que ir a Orlando porque resulta que el aire tiene problemas y tiene que ir a arreglarlo. Ya, déjenme ir a revisar el correo rapidito. Ha llegado el correo. No sé si es que a nosotros nos llega tarde
Y allá mira, mis suegros, los gigantes o no sé. Pero bueno, vamos para allá, chicos. Eso es lo que voy a buscar. Voy a buscar estos que son unos wipes. Son unos baby wipes. No sé si les comenté que era lo que iba a buscar. Son unos baby wipes que estoy ordenando porque tenían cupón de descuento ellos. Y porque todos los meses yo les comenté que mis papás siempre tienen como descuento. Si ellos no lo utilizan, entonces ellos me lo dan a mí para yo utilizarlo. Y pues si yo tengo algo que comprar, lo uso, ¿saben? Entonces ya he comprado los aceites que me he hecho aquí en la barriguita. Y quise aprovechar este descuento porque mis papás siempre tienen demasiado descuento, yo no sé. Siempre tienen demasiado descuento. Así que dije, voy a aprovechar. Y como no tenemos nada, nada de wipes, entonces dije, bueno, voy a aprovechar. Compramos este. Y bueno, yo en mi lista, en mi registración, que por cierto, mañana voy a mandar, voy a escribir para que me confirmen. Pero lo que les digo es que es toda la familia, entonces probablemente sí vayan a ir, ¿sabes? Entonces, yo tenía pañales, pero ya los quité porque ya tengo demasiados pañales, ya no quiero que me regalen pañales. Entonces puse wipes. Saben que los wipes yo creo que se utilizan hasta mucho más que los pañales, porque para limpiarlo, para todo, tú usas wipes. Y cuando lo vayas a limpiar, no vas a usar uno, ¿me entiendes? Usas varios, entonces se acaba más rápido. Entonces nada, no había encontrado la oportunidad de comprar unos wipes. Y cuando vi este dije, no, tengo que aprovecharlo. Cuando los agarre, les muestro cuáles son y lo barato que me salió. Pero por mientras, vamos a manejar. No quería salir tan tarde porque si salgo así de tarde, pues ya ven que Claremont siempre está así. Pero bueno, es lo que es lo que me tocó. Porque les digo que en mi local no había pues estos wipes. Y ando aquí en la CVS, chicos. Así que déjenme bajarme para buscar mi orden. Salí acá, chicos. Aquí está mi orden. Bien pesada. Es más, voy a revisarlo rapidito porque no vaya a ser que no esté todo. Y obviamente queremos que esté todo aquí. Y ya pues nos vamos a la casa. A esto fue lo que vine, chicos. Pero ajá, me costaba venir. Y menos mal ordené porque como lo tienen en descuento, pues la gente se lo está llevando como loco. Por eso es que el otro local, mi local, no lo tiene. Pero bueno, vámonos a casita, señores. Me tardé un poquito de tiempo porque había una señora ahí, no sé, buscando una orden también. Y había un peo ahí, un problema. Y bueno, yo tuve que esperar. Ok, vamos. Vamos a casita. A utilizar la máquina. Ustedes no saben lo feliz que estoy de verdad con esa máquina de tener por fin una aspiradora de esas así. Oh, chicos, el calor es tan increíble que la casa está en 75, pero se siente como si estuviese demasiado frío adentro, pero en realidad no, es porque el calor está horrible, insoportable. Pero bueno, déjenme, les voy a mostrar los wipes y otras cositas que me llegaron de Amazon. Y bueno, para empezar, fue el correo y me llegaron estos que son unas muestras de pañales. Esta marca que es muy, muy buena. Y bueno, ahí dice Luxury Diapers y lo venden en Target. Les digo que los wipes que quiero utilizar, que les digo que también en mi registración tengo el wipe de esta marca, que por cierto, mi primo me mandó la foto y me mostró que me compró dos cajas de esta marca para el baby shower. Entonces, buenísimo. Pero estos son solamente muestras, vienen dos y este size 1 en CVS. Esto está pesado, señores. Estos fueron los wipes que estuve agarrando. Esto de Pampers dice que son sensitive, fragrance free y vienen 168. No sé si cómo vienen estos, porque estoy viendo que aquí vienen varios paquetes, pero no sé si solamente el de arriba es el que tiene como la tapita, ¿saben? No sé, pero bueno, la cosa es que vienen 168 paqueticos. Es más, yo creo que hasta lo puedo abrir para ir organizando, ¿verdad? Pero bueno, agarré ese. Estaba en... Déjenme buscar el teléfono para decirles mejor en cuánto salió y todo eso. Este de $9.99 me salió a $4.28. Este de $10 me salió a $4.98. Nada, nada mal, la verdad. Ok. Y agarré dos de estos. Ah, porque están en $9.99 y tienen un cupón de $3 off. Entonces imagínense lo barato y más todos los cupones que tengo de mis papás salieron baratos. Y agarré este, que este es de... pero estoy confundida porque yo creo que ellos me pusieron el equivocado. Tengo que ver si ellos me pusieron...
el equivocado, a menos que sea el mismo. Porque yo sé que el otro, y este no lo veo que dice aquí, lo hubiese revisado en el carro, chicos, vale. Plant-based, etcétera, etcétera, y todo eso. Y este no, pero miren, se supone que el que yo compré era este, ¿ven? Bueno, ahora veo la diferencia de cuál sea la diferencia, pero bueno. Y este viene 116. Y agarré este porque estaba en uno y algo. Ah, ya va. Este me salió en 10.46, los dos. Y este me salió en 1.54. Sí, ellos me dieron el equivocado. Porque sí, este es agua pura, pero no es el mismo que este, porque aquí al lado dice plant-based. Pero tengo que revisar de todos modos. Pero bueno, agarré este. Chévere. Y wipes nunca están de más. Y por otro lado, déjenme mostrarles lo que tengo de Amazon aquí. Y les voy a mostrar lo que me llegó también ayer, que ya lo abrí, pero también para mostrárselo. Voy a moverlo un poquito así porque tengo que tenerlo aquí, no lo puedo sostener con la mano. Me bajo esto y se me sube. Yo me bajo esto y se me sube por la panza, por la barriga. Ok, déjenme mostrarles. Me da risa porque ahorita dicen, guara, ahorita te andan llegando puras cosas. Y yo, sí señor. Pero miren, este es para la casa. Yo no me he enfocado en la casa. Obviamente en la casa tengo muchas cosas que quiero hacer todavía y que todavía me falta. ¿Cuándo lo voy a terminar? La verdad, no lo sé. Porque obviamente mi mente, mi tiempo, mi todo, en 3 meses va a estar ocupada en otras cosas. Entonces, pues, poco a poco, por lo menos yo tengo este jarrón, le quiero poner las plantitas. Tengo el jarrón de aquí, le quiero poner la plantita. También tengo que buscar la planta que quiero aquí en la esquina. Quiero poner la lucecita allá. Quiero poner la lucecita aquí. Bueno, en el baño necesito buscar unos cuadros. ¿Sabes que vi unos lindos que me gustó en Hobby Lobby? Quiero esperar que lo tienen en descuento y a lo mejor comprarlo y así. Pero bueno, la cosa es que me estoy viendo el tema. Estuve agarrando esto que, viéndolo aquí, me gusta. ¿Sabes que nosotros en el baño tenemos la alfombra, ¿verdad? En el de invitados no lo tengo porque lo boté. Pero en nuestro baño sí. Pero la alfombra que yo tengo en nuestro baño no me gusta, creo que les había comentado. Porque eso es cuando tú estás, tienes los pies mojados, tú los pisas, se apachurran todos y se quedan todos apachurrados y se ven feos. Hasta que tú los lavas y vuelven a agarrar su forma fluff. Y la verdad no me gusta. No me gusta cuando tú los pises y están todos apachurrados y se ven bien feos. Entonces vi este set, se aprovechar, agarrarlo. Porque lo que hago es que yo solamente compro un set nada más y el grande lo utilizo en mi baño y el chiquito en este baño. Porque el espacio no es tan grande de este baño, entonces me alcanza perfecto. Viene este así, ¿verdad? Que es más o menos larguito. Y la parte de atrás es así. ¿Saben qué es lo que me gusta en la parte de atrás? Que tiene silicona y no se mueve. Que nosotros tenemos, que por cierto ya lo saqué porque sabía que me iba a llegar este. Ese se mueve para todos lados y eso es peligroso. Especialmente cuando venga mi papá, mi mamá, mi abuela, ¿me entiendes? Tener una alfombra ahí que se esté moviendo es muy peligroso. No solamente para ellos, igual para nosotros, ¿me entiendes? Te puedes resbalar, te puedes caer. Pero nada, me encantó porque viene así, ¿verdad? Y dice que absorbe bastante agua y me gusta como es. Bien mi estilo. Entonces tenemos este largo. Estoy pensando ver si solamente pongo uno largo en el baño de invitados. Y bueno, que lo vayan moviendo o no. Yo tengo, no sé por qué hay una vaca que está muy. Espero que todo esté bien. Tenemos aquí este otro tamaño, que este es el que va en mi cuarto, más grande. O puedo poner el largo en el cuarto mío. Y el más chiquitico. Todos estos links se los voy a dejar abajito en la cajita de información. Ya saben. A mí el color me encanta porque es un cafecito bien lindo, porque como les digo, yo no lo quería tampoco tan claro, especialmente una alfombra, no. Y bueno, por acá también me vino, junto a eso, esto que estuve pidiendo, porque ahí donde yo pongo el dish soap, no me lo imaginaba así de chiquito. Porque yo quería algo así, más que todo porque esto, según si le cae agua, se lo absorbe. En cambio, yo el que tengo ahí, lo que pasa es que ahí se le cae agua y se queda el agua ahí porque tiene un borde. Entonces, se queda así. Pero este está demasiado chiquito, chicos. No, yo me lo imaginaba un poquito más grande. Ya. Pero sí me gustaba como la idea, ¿me entiendes? Sí, porque esto está demasiado mini. Bueno, voy a ver cómo se ve. Tampoco lo quiero tan mini. Voy a ver cómo se ve y ahí les cuento, pero
Esa era mi idea de agarrar esto. Voy a tener que buscarme uno un poquito más grande. Miren, así lo voy a poner, lo voy a dejar aquí. Y me gustó bastante, como les digo. Y no se mueve para nada. O sea, no se mueve. Está chéverísimo. Y me encantó, como les digo, el color. A mí personalmente me hubiese gustado más así que este. Pero no encontré nada así como... como parecido para poner aquí para que la gente se seque las manos. Así que nada, lo voy a dejar ahí, ese ahí. Lo que quiero próximo para acá es poner los cuadros que les digo, que, o un cuadro. Poner a lo mejor un adorno aquí, una... poner aquí algo, un adorno. Creo que una maceta de cerámica con flores. Y aquí, bueno, eso es para guindar los paños. Yo normalmente tengo paños guindados ahí como para que sea bonito. Pero quiero buscarme un tipo de esos, como paños decorativos. ¿Se me explicó? Como que para dejarlo ahí siempre, porque yo guindo paños ahí, pero se quedan ahí. Obviamente nadie los usa. Puro para decorar nada más. Cuando alguien lo vaya a usar, obviamente los tengo que lavar, porque han estado tanto tiempo ahí. Pero quiero usar unos que sean decorativos nada más y que se quite cuando tengamos invitados. Pero bueno, esa es la idea. La verdad me gustó. Y aquí puse, miren, al final me voy a quedar con esto porque, bueno, X. Hace su trabajo. Puse este aquí, puse el otro de este para el baño de nosotros. Puse los largos para ahí donde lavamos los platos y para donde para nuestro baño, que tenemos el cepillo y todo eso. Porque la verdad es necesario tener algo que absorba el agua y que no se quede ahí. A mí me gusta mucho colocar cosas de madera y así para decorar, pero a veces hay que ser consciente que hay cosas que no pueden ir así. Porque antes incluso... bueno, aquí yo lo tenía en el baño de nosotros, que por eso lo quise cambiar, porque eso estaba horrible, donde ponemos el cepillo. Y la casa ya en Orlando también, en donde lavamos los platos, ¿verdad? Donde teníamos el dish soap, también era de madera y esa cosa se terminó poniendo todo horrible. Y bueno, no es lo que yo quiero, pero a veces pues tiene que ser así, ¿me entienden? Tiene que ser así. Pero sí, me gustó la alfombra, está lindo, me gusta el color, la verdad, me gustó bastante el color. Con tal y no me dé ahora por querer cambiar ese, pero sí, definitivamente no lo quería tan claro. Pero bueno, vamos a correr esta cosa, señores. Ah, no, déjenme mostrarles rapidito lo que agarré ayer porque fueron cositas rápidas. Y estuve ordenando este que es un cage, chicos, para el cuarto del bebé. Creo que les había comentado que yo quería algo así. Pero una de ustedes, una de mis seguidoras, me dijo, Carol, piensa que comprar uno que tenga una puertica mejor a ese que yo les mostré que era como de madera en Walmart. Y cuando me dijo eso, yo dije, oh my God, sí es cierto. Que tenga para abrir fácil, porque obviamente imagínense... cargar al bebé y tener que abrir, porque esos de Walmart tú los tienes que abrir de una manera, como que lo tienes que quitar completo y volver a colocar. En cambio este tú lo dejas, solamente abres las puerticas, lo cierras y ya. Y aparte es de esta marca que es, que son de cosas para niños, Safety First, es una marca de niños, entonces es perfecto. Yo le había pedido a Yami, a mi suegro, el que ellos tenían antes, pero lamentablemente está dañado, está como doblado o algo así, entonces no sirvió. Y bueno, agarramos este. Tenemos que ponerlo, no sé todavía cuándo lo vaya a poner, pero tengo que meterlo en el cuarto para no tenerlo aquí. Y bueno, también me estuvieron llegando estos que son los organizadores que tanto estuve buscando en la Dollar, pero como no los encuentro en ningún lado de la Dollar, dije, bueno, los voy a ordenar aquí. Y los ordené, y creo, si no me equivoco, vienen 4 de cada uno. Creo que sí vienen 4 de cada uno. Tengo que revisarlo. Es más, tengo que abrirlo porque no sé, la verdad. Sí, creo que es 4 de cada uno. Y esto es para ponerlos aquí y organizar. Ahorita yo metí esto. Pero bueno, ya saben que esto hay que lavarlo. Esto ya lo vamos a hacer pronto. Ya cuando... después que pase el baby shower me pongo a hacer todo y tenerlo pues todo listo. Ok, ya cuando pase el baby shower va a estar en mi tercer trimestre. Y el cansancio, vamos a ver cómo me va. Sí, señores, vamos a ver cómo vea. Y otra cosa es que, miren, cambié ya por acá esto que... ¿se acuerdan que les había dicho que el que yo tenía aquí no era el que iba a ir aquí? Porque ese era muy alto, era muy como too much, ¿verdad? Yo quería algo así y miren qué lindo está este. Este es de Amazon, estaba caro, pero me gusta. Y es de cerámica y era como el look que yo estaba buscando. Lo único que me hace falta pues es... no lo voy a elevar, por cierto, porque ya está bien. Tengo que comprarle el más y rellenarlo y todo eso. Entonces por eso lo tengo así. Pero nada, les quería mostrar que me llegó eso. Y también, miren, me llegó la funda para la cama. Pero todavía me falta pedir el cobertor. Este me lo regalaron de mi lista, así que buenísimo. Pero me falta todavía, obviamente, para protegerlo. Es sumamente importante, chicos, protegerlo. Todas mis camas lo tienen. Pero lo que voy a hacer es que se lo voy a poner, se lo voy a poner ahorita, porque no quiero que se me empolve esto de abajo. Si se empolva esto, bien, pero lo de abajo no.
porque esto por lo menos lo puedo sacar y lo puedo pues lavar. Y bueno, ya saben ustedes que esto es para los libros. Fue lo que me estuvo llegando el día de ayer. Pero bueno, vamos a correr la máquina y ya pues me siento aquí para poder hacer el thumbnail y todo eso y publicarles el vlog. Hoy no voy a cocinar, no para mí, porque Peter, como se fue para Orlando, no llevó comida, porque obviamente él no iba a poder calentárselo ni nada. Entonces pues él ya tiene comida y yo pues, yo soy feliz con una arepa, yo soy feliz con bollitos, yo soy feliz con cualquier cosa. Así que lo bueno es que no tengo que cocinar. Pero bueno, déjenme, vamos a prender esta máquina y las cositas que tenga que mover, voy a mover porque... Aunque esta máquina, lo bueno de esta máquina es que como tiene el... ¿Cómo se llama? El sensor, no va a estar chocando con cosas. Vamos a estrenar el control, vamos a ver. Ya descubrí dónde se le echa el agua, chicos, miren. Sacan esto, ¿verdad? De aquí. Y el agua... y el agua se le echa aquí, en esta cosita. Y eso es para cuando tú pases coleto. Pero yo no quiero pasar coleto el día de hoy. Quiero solamente utilizar la... la aspiradora por ahora. Ok, vamos a darle a play. Estoy apretándole cositas. A ver. Ok, lo puse como el... En lo más bajo, le puedes subir si tú quieres. Ve, a lo más rápido. Pero yo lo voy a poner más bajito, porque no me importa que le dé rápido, ¿me entiendes? O que aspire demasiado. Porque cuando aspira demasiado, entonces así la batería se acaba más rápido. Bien, papi, lindo. Te amo, mi cielo. Qué raro que no le da miedo. Pero bueno, vamos a darla a correr, porque esta casa se necesita, chicos. Especialmente cuando tienes perros y vives en un lugar que hay tanta tierra. Deja aspirar todos los días, sí, porque sí. Ya subí la silla, chicos. Porque hay que subir la silla para que limpie bien. Limpie por todos, todos, todos lados. Ya estoy cocinando, chicos. Bueno, para mí y para Peter. Peter tiene comida, pero él dice que él quiere también. Entonces estoy haciendo también para él. Y voy a hacer mi pasta favorita. Alfredo. Con tocineta, señores. Pero normalmente me gusta la original, original, que se hace con yema de huevo y eso. Pero como yo no puedo comer el huevo crudo, pues no me lo he hecho así. Entonces uso la salsa. Pero normalmente me gusta la original con bastante queso parmesano. Pero de ese queso rallado... Que uno raya, ¿saben? Oh my God, es demasiado delicioso. Y aquí estoy haciendo ya la pasta. El fettuccine es mi favorito. Listo, chicos, ya voy a servir. Así que se están comiendo muy buen provechito. Antes de botarle la basura, miren, quiero mostrarles cómo agarra basura esta máquina. Y a veces uno piensa que no, no, la casa no está sucia, no sé qué, o no tiene pelos. Ahí está, para que vean que la máquina sí funciona. Como pueden ver, chicos, me salí de bañar y miren, aquí tenía una pepa, un acné, como ustedes lo llamen. Nosotros le llamamos pepa en Venezuela. Y se me maduró y al bañarme como que ¡pup!, se me explotó y ahora me está botando sangre. Pero como no me puedo echar nada, no me puedo hacer nada. Pero nada, todavía tengo la máquina corriendo porque obviamente se descargó, se cargó otra vez y luego está dando otra vez y bueno, lo voy a dejar, no pasa nada. Pero nada, chicos, ya me espero de ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por el cariño, gracias por sus lindos mensajes siempre, como siempre. No se vayan sin comentar aquí abajito, darme like, compartir el video porque saben que eso me ayuda muchísimo. Les mando un besote, donde quieran estén y nos vemos en la próxima de mañana. Bye.